Esta sección trata sobre los lineamientos para transversalizar la igualdad para el eje de discapacidad en las instituciones de educación superior. Como ustedes han tenido la oportunidad de repasar, hay un marco normativo muy fuerte que está contenido en la Ley Orgánica de Discapacidad y que ustedes pueden repasar en el anexo 2 de normativa de las páginas 169 a las 176. Este marco normativo vigente nos convoca a cumplirlo. La normativa se transformó en estándares. Los estándares ustedes los pueden ver en la tabla 1 de la página 34 a la 37 o también en forma resumida en el anexo 1 en la página 168. Estos estándares han sido traducidos a nivel de lineamientos, los cuales están pensados en acciones concretas que pueden iniciar en las instituciones de educación superior para abordar esta temática. El tema de discapacidad es un área donde se ha trabajado mucho en los últimos años, pero tenemos una gran deuda. Pensamos a veces que discapacidad en la educación superior o abordar el eje de igualdad para la discapacidad es poner rampas para las personas con sillas de ruedas. Por muy loable que esto es, incorporar a las personas con discapacidad plenamente en sus derechos de acceder a la educación superior requiere muchos más esfuerzos. Como en las otras áreas, los lineamientos se dividen de acuerdo a las cuatro funciones de la universidad moderna: la investigación, la formación, la vinculación orgánica con la comunidad y la gestión. Me permito ahora dirigir su atención, por favor, a las páginas 119 a 121, en la cual podemos ver estos lineamientos que son ofrecidos como propuesta para el trabajo concreto de su institución. La primera línea, la primera área, que es el área de investigación, necesitamos generar agendas de investigación sobre los temas de discapacidad. Necesitamos tener una veeduría, un observatorio a nivel nacional sobre cómo se está viviendo la discapacidad, cómo se está atendiendo a casos de discriminación y cómo se está potenciando las capacidades de estas personas. Y también debemos también realizar algún sistema de monitoreo dentro de la propia institución de educación superior. En el área de formación debemos atender esta perspectiva de personas con múltiples capacidades, incorporarla en las mallas curriculares, en asignaturas especiales. Un tema específico es también analizar la relación entre la oferta y la demanda laboral de estas personas. Debemos conocer más sobre qué tipos de profesionales son necesarios en forma urgente y para qué tipos de discapacidad. Y frente a esto, a nivel de la región, cada institución de educación superior puede realizar una propuesta. A nivel de vinculación con la comunidad, nuevamente, las universidades, escuelas politécnicas, institutos de educación superior están llamados a liderar y coordinar en territorio proyectos que integren esta dimensión, a generar grupos de interaprendizaje y proyectos que estén dirigidos a aprender qué pasa con los niños no videntes, por ejemplo, en mi región, cómo se integra la escolaridad, qué desafíos tienen y cómo los puedo ayudar, y a conectarse con el nivel de educación básica, primaria y bachillerato para atender a esta población. En los lineamientos relacionados con la gestión está la conformación nuevamente de una comisión del más alto nivel que realice un proceso de seguimiento a todos estos esfuerzos y que informe a las más altas autoridades sobre cómo estamos avanzando. Y una vez que trabajamos con las distintas poblaciones de la comunidad universitaria, para los estudiantes existen actualmente líneas de becas. Esto está financiado y trabajado por el Instituto de Fomento al Talento Humano. Sin embargo, los beneficiarios de estas becas no siempre tienen la información o no se animan a realizar todo el proceso. Esto es un área donde las instituciones de educación superior pueden ofrecer un apoyo específico para que accedan a la beca, para que ingresen al mundo, a la educación universitaria, para acompañarlos durante su trayectoria y que egresen. También tenemos una responsabilidad para incorporar en el personal administrativo y académico a personas con estas discapacidades. Tenemos pocas experiencias en el medio realmente, muy valiosas, pero tenemos que trabajar mucho más. Queríamos destacar, por ejemplo, desde el mundo privado, ha habido un festival del cine sordo que fue iniciado por personas que han tenido en su vida familiar alguna persona con discapacidad auditiva y que han sido movidos a realizar este trabajo. También tenemos un documental realizado acá en Ecuador, Apaguen las luces, para sensibilizarnos con la vivencia de los estudiantes con discapacidad visual. Estos son herramientas y esfuerzos desde la sociedad civil que deberían ser reconocidos y potenciados desde las instituciones de educación superior. Tenemos la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con el Ministerio de Educación, ha realizado ya dos convocatorias de buenas prácticas para atención a personas con discapacidad. Dos de los ganadores de estos eventos ha sido la Universidad Técnica Equinoccial, que está haciendo un trabajo sistemático de incorporar a personas con discapacidad
de acompañarlos en su egreso y de difundir sus temas de investigación, que suelen estar vinculados, obviamente, con las propias vivencias y desafíos de estas poblaciones. También tenemos el Centro de Estudio y Apoyo de la Universidad de Azuay, que para población con discapacidad auditiva ha trabajado el tema de la oralización como medio de comunicación de esta población para facilitar las oportunidades de continuar su educación superior. Les invitamos a revisar estas buenas prácticas que se encuentran entre las páginas 122 a las 124 y tomar ideas y diagnosticar su propia realidad. Finalmente, como estudio de caso, una de las experiencias más maduras que encontramos es el programa ARTIUC, que es Aula de Recursos Tiflotecnológicos de la Universidad de Concepción en Chile. Este programa, que se ha iniciado hace más de 15 años, ha generado cierta experiencia y muestra la necesidad de contar dentro de la institución con un grupo interdisciplinario que acoja, acompañe y sensibilice a toda la comunidad universitaria para la incorporación de estas personas con discapacidad. No es simplemente abrir la puerta, sino que toda la comunidad tiene que estar atenta a las necesidades específicas y a los grandes aportes que esta población puede realizar. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos muchas ideas de las experiencias regionales, nacionales e internacionales y tenemos mucho trabajo para realizar juntos.